La verdad es que sí, sí que es cierto que bueno, el jugador de tenis tiene la capacidad de adaptarse a muchas circunstancias, porque el tenis es como muy, muy volátil y pueden suceder muchísimas cosas. Entonces, el hecho de que no hubiese público, es cierto que al principio pues estaban como un poco extraños, ¿no? Porque al final pues estás acostumbrado a ser un deporte en el que muchos aficionados van a los torneos, y de repente ver las gradas vacías como que daba un poquito de pena, ¿no? Y sí que es cierto, pues se ha ido incorporando el público poquito a poco, y estoy segura que han notado la diferencia. La verdad es que yo estoy súper contenta, ¿no? Como capitana, el último año ha sido un año muy bueno. Siempre está pues Garbiñe Muguruza ahí en cabeza, siendo la líder de la Armada Española. Y luego, pues, como han explotado tanto Paula Badosa como Sara Sorribes, y también hay que recordar a Nuria Parrizas, que este año ha entrado entre las 100 primeras del mundo. Pero destacaría sobre todo el año tan bueno que llevan tanto Sara como Paula, consiguiendo torneos, avanzando a rondas muy adelantadas en torneos importantes como el Mutua Madrid Open, como Miami. Es un salto de nivel que han dado ellas, y que yo como capitana del equipo, pues la verdad es que estoy muy contenta. Pues bueno, lo que comentábamos, ¿no? Que al final el tema mental es algo importantísimo, no solo en el tenis, también en la vida, ¿no? Al final pues estamos todos sometidos a una presión, cada uno en nuestro ámbito, muy grande, y cada uno lo ha llevado en su momento pues de una manera más discreta, o lo ha verbalizado más, y el caso de Osaka ha sido un caso claro, ejemplar, ¿no? En el sentido de que ella no estaba bien psicológicamente y decidió pues decirlo, normalizarlo. Que es algo que yo creo que es fundamental, porque al final uno puede tener una lesión física y también puede tener una lesión psicológica. En el caso de ella, pues estaba claro que estaba teniendo muchísima presión, que le estaba costando mucho gestionar ese estrés, ese foco que tenía sobre sus hombros, y ha decidido verbalizarlo, como también lo han hecho posteriormente otras deportistas. Bueno, pues se ha visto que en el sector del periodismo se han incorporado muchos ex deportistas, y yo creo que ha sido un acierto, ¿no? Porque no porque nosotros sepamos más que los narradores que puedan estar comentando desde hace muchos años, sino por lo que comentábamos, que al final hemos estado en la piel, o hemos podido un poco interpretar lo que un jugador puede sentir, porque hemos pasado por ahí. Hemos viajado muchos años, hemos tenido momentos buenos, hemos tenido momentos malos. Entonces, como que cuando analizas el partido, puedes ponerte un poco en la piel del jugador y transmitirle eso al aficionado o al espectador que está en su casa. Bueno, a mí me gusta. Es bastante curioso porque no tenemos nada que ver. Es decir, normalmente te sueles fijar, o para ti suele ser un referente, un deportista que se asemeje a tus características, ¿no? En mi caso no lo era. Yo tenía en el techo de mi casa, que me acuerdo que me acostaba y lo veía, a Pete Sampras. Lo tenía pegado con las fotos en el techo, y eran un poco mi referente en la parte masculina. Y en la parte femenina me gustaba mucho Justine Henin. Ahí sí que creo que me asimilaba un poquito más al estilo de juego, porque también a nivel físico teníamos la misma envergadura y nos gustaba un poco elaborar pues los puntos durante el juego. En mi caso fui bastante precoz. Yo con 18 años conseguí entrar entre las 100 primeras del mundo. Sí que es cierto que empecé a jugar profesional a partir de los 15, 16 años. Y bueno, tuve la fortuna de que mi inicio fue bastante rápido. O sea, con 15, 16 años empecé a jugar profesional, y con 18 estaba entre las 100 primeras del mundo. Realmente no tuve un momento claro en el que decidí que ya era profesional, sino que, bueno, me gustaba mucho jugar, era muy competitiva, odiaba perder. Entonces, pues eso me hacía que cogerme mucho a la pista, el pelear los partidos hasta el final. Y realmente fue un proceso, ¿no? Poco a poco fui viendo que mi ranking iba mejorando, que iba subiendo posiciones, y bueno, pues obviamente cuando ya consigues estar entre las 200 primeras del mundo, pues ya te vas dando cuenta que esto va muy en serio.